esta noche tenemos como invitada a Miriam Colón. Buenas noches, Miriam, ¿cómo estás? Casi, pero no, no es Miriam Colón, es Rosalba. Y Rosalba Rolón del Teatro Pregones, Puerto Rican Traveling Theater, nos está acompañando en un sitio que es una antigua casa de ella, ¿verdad? ¿Cómo no? Bienvenida. Gracias, y gracias por lo de Miriam. Channeling Miriam, que nos ha enseñado a todos tantas cosas. Y bueno, yo quiero leerles algunas cositas sobre Rosalba. Ella es la directora artística, como muchos saben, de Pregones, Teatro Rodante Puertorriqueño. Y luego de una carrera como actriz, Rosalba se ha desarrollado como directora y dramaturga, especializándose en adaptaciones de textos literarios y no literarios para el escenario, con música en vivo y tantas otras cosas, tantos inventos, ¿verdad? Porque hay embeleco, y algunas producciones recientes que Rosalba ha dirigido incluyen Guaracha, ¿okay? Basada en la novela de Luis Rafael Sánchez, La Guaracha del Macho Camacho, y también We Have Iré, en colaboración con el escritor Paul Flores y el compositor Giovanni Terry. Y esta se estrenó en California, ¿verdad? Yerba Buena, para allá, lejos. Pero bueno, la biografía es larguísima. No voy a seguir leyéndola porque este es el primer programa de la nueva serie y tenemos un invitado musical. En este caso, Juanma Morales y su sonido costeño. Juanma, tócate algo. Ambiente, por parte de mi madre de Barranquitas también, o sea que eran pueblos vecinos y
siempre había mucha de esa actividad cultural entre los dos pueblos, ¿no? Pero mi abuela escribía, era escribía poesía, escribía líricas. Mi abuelo también era destriero, escribía sus décimas. Tenía una tía muy, muy metida en el mundo de la poesía y del performance en esa época. Incluso mi abuela fue actriz cuando estaba en escuela superior. Entonces, si puedo brevemente contar que fue mi inspiración cuando me entero de que a ella le dan el papel de Don Juan Tenorio. Y sin permiso de sus padres, convenció a la peluquera del pueblo a que le cortara el pelo y llegó a su casa con lo que se llamaba un boy, que era cuando una muchacha se recortaba. Y mi bisabuelo se volvió loco, habló con el alcalde para que parara la producción porque su hija no podía caminar por la calle con el pelo así. Entonces, está hablando de 1930, no sé por ahí. Entonces, finalmente lo convencieron de que la permitieran. Y mi abuela, en un acto de rebelión, jamás en la vida volvió a dejarse crecer el pelo. Se quedó con su pelo cortito. Toda la vida se cortaba según le crecía. Oh. Y luego, cuando le preguntamos, nos hace el cuento de que ese era su Juan Tenorio, ¿no? Ese era su acto de rebelión para poder hacer lo que ella quería hacer. Claro, no era común que pudiera ser actriz, pero se dedicó a escribir, se dedicó a ser una líder comunitaria también. Y eso creo que siempre lo he cargado conmigo. ¿Y qué hiciste? O sea, ¿la universidad? ¿Fuiste a la Universidad de Puerto Rico? A la Universidad de Puerto Rico, sí. Ya estábamos viviendo en Guaynabo, mi familia y yo. Y entré a la universidad a los 17 años, casi cumplí los 18, porque empecé muy temprano en la escuela. Entonces salí a la universidad. Claro, siempre estuve desde muy jovencita, por esas razones, estudiando música, estudiando danza, estudiando teatro. Tenía una vida muy cargada después de la escuela. Estudiando la música, cogía clase de danza, cogía clase de teatro. Y eso siguió hasta que llegué a la escuela intermedia y superior, en donde había unas magníficas clases de teatro en las escuelas públicas. Allá el programa de arte en la educación del Departamento de Educación en Puerto Rico en esa época era maravilloso. Y ahí fue donde tuve mis primeras mentoras de teatro de verdad, que yo dije, esto es muy importante. Al llegar a la universidad, pues, fue un poco de cambio de ambiente que me hizo estar muy curiosa por otros campos, porque nunca pensé en la profesionalización, actriz como actriz profesional, sino que yo seguía con mi danza, con mi música. Y siempre que estuve en la universidad, a los 4 años, estaba cogiendo esas clases también. Aparte, no sé por qué nunca se las integré, a pesar de que había un magnífico departamento de drama en la Universidad de Puerto Rico. Pero me fui a estudios sociales, me interesé mucho en la psicología, en el comportamiento del ser humano. De alguna manera aprendí a integrarlo con las cosas que yo hacía extracurriculares, sobre todo en el área de la actuación y de la danza. Entonces, nada, me gradué con mi grado en psicología. Incluso le doy la maestría en consejería, pero ya no había, ya la conexión era tan, tan profunda que eventualmente tuve que tomar una decisión. ¿Y qué pasa cuando vienes a Nueva York? Tú te trasladas a Nueva York, te mudas a Nueva York en el 73, ¿no? 73, sí. ¿Por ahí? Sí. ¿Y eso fue estudiar psicología acá, por ejemplo, una maestría, o ya tú venías con tu maestría y todo? No, mira, si es que fue una de estas cosas de que va a la universidad, de CUNY, aquí el Centro de Estudios Graduados, a través del Colegio de Richmond College en Staten Island, tenía este bellísimo programa de intercambio con distintas universidades, y una de ellas era la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Católica de Ponce en Puerto Rico, las dos universidades. Entonces, fueron a Puerto Rico a reclutar estudiantes, a entrevistar para hacer un intercambio entre estudiantes de acá y estudiantes de allá. Y en ese intercambio, como yo vengo realmente por segunda vez, la primera vez había venido un proyecto musical, un experimento, y fue mi primer viaje a Nueva York, y ni siquiera fue a Manhattan, fue una isla cerca de aquí que se llama Fort Slocum. Okay. Entonces allí estuve, así hice una cantidad de trabajo musical. Pero en ese intercambio llegué aquí y quedé enamorada de la ciudad, no sé, había algo que me cautivó. Llegué allá y seguí las conversaciones con los compañeros y compañeras que había conocido acá, en el área de la educación, en el área de la consejería, la psicología.
Pero era que como yo lo tenía todo integrado, la mayoría de mis compañeras y compañeros, esto era lo que ellos hacían, pero yo salía de allí corriendo a una clase de danza para el teatro. Entonces, ahí es cuando decido, no sé, también la vida, ¿no? En ese momento fue mi primer matrimonio y mi ex esposo vino a estudiar de una vez y dije, bueno, aprovecho. Exacto. Entonces, nada, aquí enseguida busqué mi trabajo y todo, hasta que en ese trabajo, cuando me dieron la oportunidad de ser creativa, que fuera en Brooklyn para servicios a jóvenes, yo decía, es a través del talento de los jóvenes que vamos a salvar a estos jóvenes que estaban en el sistema de foster care, que estaban en orfanatorios y con una cantidad de talento enorme, y ahí es que ya no di vuelta atrás. Y en esa trayectoria escucho de este lugar aquí en el Bajo Manhattan, que se llamaba Solidaridad Humana, en donde estaban dando unas clases de teatro latino en español, y dije, ay, eso es lo que estoy buscando, ¿dónde anclarme? Porque no me he podido anclar. Y al final de ese primer año, empiezo a tomar mis clases aquí, en este edificio. ¡Qué maravilla, Rosalba! Con una gran maestra. Que todavía estemos acá. ¡Qué bueno! Gracias a ustedes y a los que vinieron antes y a los que te propiciaron esas clases. ¡Qué increíble! Y digo una cosa, ese 1973 te bajas del avión, ¿verdad? Nueva York, 1973, para muchos de nosotros pues es una época casi que mítica y se habla tanto. Un detallito, cuando acabas de llegar, digo, ya tú habías venido a Fort Slocum, como dices, pero en 1973, Rosalba Rolón se baja del avión, ¿qué viste? ¿Qué pensaste? ¿Qué te dio? ¿Qué fue el choquecito de ocho? Qué grande ese momento cuando llegas en el 73 ya con tu compañero, vamos a hacer vida acá. ¿Qué? Mira, como cuando vine pensaba que era transitorio. Okay. Un ratito. Eso tiene que ver, venía a estudiar, yo venía y para tener experiencia y entender, y trabajar un año, ese tipo de cosas así. Pues de pronto era, hay que aprovechar esta ciudad, todo lo que tiene que ofrecer. Y por eso cuando llego aquí al año, a que Solidaridad Humana, donde había un programa para estudiantes migrantes, es que me conecto de verdad de corazón con toda una comunidad que era mía también. Porque mientras tanto a mí me tenían viviendo con estas becas en la calle 71 y West End. Un poco aislada. Ese era mi mundo y caminaba al Lincoln Center y yo decía, hay otra parte de mí que falta. Y como yo siempre digo cuando presentamos el proyecto del apagón, ese otro yo. Uh-huh. Ese yo, el New Yorker, es el otro lado del espejo, yeah. Ese que soy yo también, eso yo lo empecé a conocer poco a poco aquí. Y empezó cuando aquí decía, ay, pero qué hermosura, todo en español, algunas cosas en inglés, y empiezo a ver esa configuración. Uh-huh. Me tomó ese primer año entenderlo, a pesar de que habían ya programas y muchísimas cosas disponibles, pero nada. Fue un poco ver toda nuestra gente. Recuerdo la primera vez que vi una bandera puertorriqueña en un edificio. Yo, ay, mira, una bandera puertorriqueña en Harlem. ¿Qué sabía yo? Que todo Harlem era puertorriqueño. Claro, y cuando empecé a ver banderas por todos lados, yo empecé a sentirme, ay, espera, esto está bien. Porque mientras tanto, en mi mente era ese momento, sentada en aquel avión, cuando vi esa ventana en Puerto Rico irse de lejos. El avión se va y dije, ¿cuándo volveré? Empecé a ir anualmente, pero uno siempre siente, bueno, voy temporalmente, pero un año sin ver a mis padres. Todo eso lo desconocido, ¿no? Sí. No había Google, no había... Sí, eran viajes. Eran viajes de verdad. Sí, sí, sí. Y llamadas de larga distancia. Eran muchas cosas. Mira, y entonces en el 79 fundas Pregones. Uh-huh. Y que no era todavía Pregones, Puerto Rican Traveling Theater, pero llega. Y entonces, fundas Pregones porque la psicología, o sea, el ambiente de la psicología y todo eso, te lleva a compenetrarte con el deseo de fundar este teatro, luego de experimentar en el Clemente y todo eso. Mira, una vez llego aquí ya en el 74, en el 74 y 79, cuando estoy en estas clases maravillosas con Eleni Cadilla aquí, con los grandes compañeros, incluyendo a Nelson Tamayo, uno de los fundadores de esta nueva vida de lo que era este edificio. Cuando Eleni me empieza, vio el talento y me empieza a empujar, tienes que ir a audicionar este teatro, y yo entraba con el miedo, ¿no? En eso trajeron a René Bush de Repertorio Español, ay, Repertorio
cultura española, voy a conocer lo que hacen. Y rompí un poquito el cascarón, ¿no? Y tengo que empezar a audicionar, tengo que empezar a conocer los teatros, y empecé a audicionar y me empezaron a invitar a las producciones, a llamar a las producciones, y antes de que yo pudiera despertar, ya mi vida había empezado a cambiar. Eventualmente ya yo estaba de nuevo soltera y mi vida había cambiado de una manera realmente que dije, ya no hay vuelta atrás. Luego de llegar aquí a escoger estas clases, empecé a trabajar en el edificio haciendo otras labores y dije, esto es, me he encontrado ese balance, pero ya no, ya tenía que escoger realmente el arte como mi carrera viable y hacerlo viable. Y entonces fundas un teatro. Entonces, o sea, estaba pues dando clases en el Lehman College y así para subsistir. Entonces ahí fue cuando estaba trabajando en Thalía. Bueno, primero era Dume Theater, después era Thalía, trabajé en varias producciones también en el Ensemble Theater. Y yo decía, ay caramba, y había acabado de conocer a Miriam Colón y yo le tenía terror yo. Ahí llegó Miriam, que yo. Y yo decía, y la admiración, y ella tan generosa. Me dice un día, mira, ven un día a hacer unas cosas conmigo. Y le dije, ay Miriam, tengo esta idea. ¿Usted me permite? Y le digo mi sueño de tener mi compañía pequeña, modesta. Entonces me dice, no puedes mirar para el lado. Eso es lo que tienes que hacer. Si eso es lo que está en tu corazón, no mires hacia el lado. Tienes que seguir. Haz tus cosas, hay que ser práctico. Yo seguía trabajando. Pero en cierta medida ya me dio ese permiso que yo necesitaba darme a mí misma. Para decir, pues mira, no estoy mal. Entonces pues tenía dos lindos compañeros. También yo venía muy influenciada por el teatro político, el teatro popular latinoamericano, todo ese teatro de guerrilla, todo ese teatro de colectivo, y por ahí fue que me quería ir, quería hacer algo distinto, no quería tener un espacio, ni un teatro, ni esa responsabilidad que sabía yo que un día iba a tener que tener dos teatros. Edificios. Pero quería realmente, quería volar, y encontré compañeros que querían hacerlo también. Y ahí comenzó la aventura, y en el 1979 nos dimos la mano y dijimos, tenemos algo en la mano y le vamos a llamar un grupo de teatro, vamos a ver qué pasa. Oye, con Miriam Corón, ahí arriba se fumó el rumbón, y por qué no, ¿te tendrás una musiquita? Me encantaría, además que son maravillosos, qué belleza. Vamos con la música, Juanma Morales y su sonido costeño. Thank you.
Como fue, llegó con ella la costa.
activa. Y yo veo aquí que, pues nada, te arrestaron por desobediencia civil, como los más bravos, los mejores. Y en ese arresto, en ese party wagon, ¿verdad? Cuando te estaban llevando arrestada, conociste a alguien que transformó un poco el futuro de Pregones, ¿no? De esa compañía que había iniciado en el 79. ¿Pero con quién tú iniciaste Pregones? Porque era un grupito, ¿no? ¿Quién es que me arrestaba? Gracias por la pregunta. Si quiero, es con dos compañeros maravillosos, uno fallecido, Luis Meléndez, un tiarrero, pero de pura cepa. Ay, sí, allá están ellos, allí haciendo sus cosas, y con David Cromer, que fue el otro compañero que creamos el proyecto. Me gusta siempre asegurarme que, como lo creamos como un colectivo, que no es solamente yo, no es, hemos sido el equipo, todavía sigue el equipo, luego hablamos de eso. Pero eso de saber todo el tiempo, pero que muchas cosas. El reverendo Morales, hablaba del reverendo Morales, ¿qué pasó? Vamos a aclarar porque me arrestaron, no había el público de vestido estaba. Mira, lo que pasa es que era la época de la desobediencia civil, protestando contra el apartheid en Sudáfrica. Entonces era un movimiento que ya no había vuelta atrás, había que hacerlo, teníamos que estar ahí presente, teníamos que estar ahí. Entonces, pues nos habían advertido que tal vez esa era la situación. Ahora, esto luego. Ya en 1985 la compañía está formada, han habido transiciones en mi vida, gozado de una gran transición que fue que pues, conocí desde al que a esa Alba, que es mi esposo ya por 36 años. Entonces, pues resulta que nos íbamos a casar ese sábado y el miércoles anterior era la marcha y la desobediencia y no sabía que me iban a arrestar 3 días antes de la boda. Entonces, pero claro, nos habían dicho que si nos arrestaban nos soltaban enseguida. Yo contando con eso, dije, bueno, pues está bien, me arriesgo. Y yo tenía que ir a comprar unas cositas que me faltaban para la boda y las tenía en una fundita plástica. Entonces me iba a casar a Alfonso Román, que va a descansar, ¿no? Un reverendo que vivía en New Jersey. Cuando nos meten en la perrera, como digo, y nos arrestan, ¿no? Con una manera muy poderosa en el consulado de Sudáfrica, muy respetuosa la policía, porque sabían que era desobediencia civil, no estábamos. Y por un tema que era alguno de los mismos policías podían ver que se sentían como, sentimos mucho tener que arrestar, pero. Nosotros perfectos, identificados. Sí, identificados. Nos metimos en el trono de la policía y está ese señor allí. Y de entonces me dice alguien, ¿tú te fuiste de compra antes de venir para que? Y digo, no sé, que me caso el sábado. Y se echaron a reír y este señor me dice, ¿y tú te casas el sábado dónde? En el canal del barrio, que era un pequeño en el canal. Entonces dice, oh sí, yo soy quien te voy a casar y yo que tú me vas a casar. Me dice, lo que pasa es que Alfonso no tiene licencia para firmar la licencia de matrimonio y yo soy el reverendo Roberto Morales, yo soy el que podía firmar tu licencia para ti. Quedamos allí y yo él también estaba arrestado. Y el mundo es así porque el Roberto era un amante de la cultura, era el reverendo de la iglesia San Margarito I y después de la Santa Ana. Se enamoró de nuestro proyecto y dijo, yo sé que ustedes son una compañía de giras, nosotros no solamente viajábamos unos 200 días al año. Y él dice, pero aquí tengo este espacio en caso de que quieran tener un espacio. Y realmente estamos empezando a necesitar un espacio donde la gente nos viniera a ver y trabajando en el Bronx todo el tiempo. Y de pronto dijimos, ¿por qué no? Vamos a empezar con este espacio. Luego eventualmente nos cede el espacio completo para construir un pequeño teatro, nuestro primer teatro. En Senance fue el teatro. En St. Margaret fue que hicimos una producción con él. Y luego él lo transfieren a Senance y allí fue que nos cedió el gimnasio para convertirlo en teatro. Roberto era un básquetbol, baloncerista profesional retirado. Entonces le dijimos, pero es un gimnasio. Él decía, pero yo tengo un programa de deporte al aire libre en el verano. Esto lo pueden tener ustedes. Y ese fue nuestro primer teatro como tal, como casa, gracias a él, gracias a ese día que nos conocimos en la perrera de la policía. Y nada, nos llevaron a la corte y el juez... Nos dijo pues, muy serio y luego salió afuera y nos felicitó. Y nos dejaron ir. Qué historia. Y oye, y yo veo, leyendo sobre la manera que tú trabajas y la filosofía.
filosofía creativa de pregones, ¿no? Uh-huh. If, ¿cómo es? Tú has dicho, y cito, if it's not broken, break it. Cuéntanos. O sea, que, pues, si no está roto, rómpelo. ¿Y cómo entonces tú coges un texto, por ejemplo, un texto de una escritora, digamos, una Giannina Bracci? Ajá, ¿no? Imagínate, ya eso son palabras, ajá, mayores. Y entonces, ¿qué tú haces? Lo picas en y lo metes en una tómbola, ella que ya ha picado. Giannina, pero tú lo vuelves, sí, a picar. Giannina lo menos que sabe es que ahí hay dos o tres frases que van a inspirar una escena, una canción, un poema, un mundo. Mira, es que me interesa mucho lo que no es obvio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues siempre nos hemos mantenido como una compañía de creación colectiva. Tengo un gran equipo de trabajo alrededor mío. Sabes que mis compañeros Jorge Merced y Alban Color de Piel y Desma Guevara, los actores de la compañía, un gran equipo administrativo, todo eso se junta para permitirnos a nosotros soñar con ideas, ¿no? Y esto no es solamente acerca del trabajo mío, el trabajo que hace Jorge, el trabajo que crea Alban, el trabajo musical que crea Desma y los otros músicos que trabajan con nosotros, y además puertas que abrimos ahora mismo para cantidad de artistas que puedan hacer sus trabajos en residencia, en pregones, y puedan tener ese espacio para trabajar. Pero para mí me fascinan, número uno, los temas históricos. Creo que tenemos suficientes, tenemos muchas piezas, ¿no?, de la familia y de situaciones familiares. Entonces, y la abuela y la cosa. Entonces, me encanta, lo disfruto, pero es que a mí me... Creo que hay tantas, tenemos que darnos la libertad de soñar con muchos temas. Una de las piezas, por ejemplo, que de Alban, ¿no?, que hizo hace unos años atrás sobre este astronauta, ¿no?, el deseo del astronauta. Y explorar esas otras dimensiones del ser humano. En el caso mío, pues me interesan mucho los temas históricos. Lo estoy trabajando ahora, lo que me trae las distintos revivals que hemos hecho, ¿no? De las Rosas Rojas, por ejemplo, cuando lo creamos, temas que puede ser de este siglo, del siglo pasado, de hace cinco siglos. No, yo quiero hablar de una obra que estás trabajando, pero quiero dejar eso hasta un poco más tarde, porque sé que, por ejemplo, hablando de Broadway, o sea, además de protestar contra Sudáfrica, de montar pregones, de hacer toda esta cantidad ingente de cosas que has estado haciendo, pues también sé que nos representas como latinos, que abogas por los teatreros, el teatro latino, tantas cosas. Y sé que estás envuelta ahora con los Tony, con los premios, Awards. Ajá. Y entiendo que tenemos una cosecha de obras afroamericanas muy importantes que se va a estar presentando, quizás por cortas estancias, pero por estancias, sí, importantes en Broadway. Uh-huh. Entonces, háblame, cuando viene la cosa afrolatina nuestra, ¿qué estás viendo en términos de la representación latina en el foro mundial que es Broadway? No, en el foro, mira, es bien interesante porque da la casualidad que mañana voy a ver el trabajo de Santiago Hudson, que es un puertorriqueño afroamericano, y da la casualidad que precisamente él habla sobre esto. Y vamos a ver, voy a ver su pieza mañana, no puedo hablar sobre la pieza, pues la voy a ver para poderla juzgar como una de las nominadoras. La Cubana Blues. Entonces, y lo menciono porque, pues todavía en ese mundo de lo que se llama el mainstream, no tenemos una representación adecuada, sustantiva, pero claro, tenemos al trabajo que ha hecho Lin-Manuel, al trabajo que está haciendo la gente de Revolución Latina, Luis Salgado, a través de Viva Broadway. Eso se está abriendo, estamos empujando bastante agresivamente, pero todavía falta que podamos producir nuestras propias piezas a ese nivel en términos económicos. Pero no quiero decir eso sin mencionar que realmente lo que ha sostenido culturalmente nuestra comunidad por décadas es todo el trabajo que se hace al margen de Broadway, no al margen del punto de vista social, sino, bueno, en la misma comunidad de Off-Broadway. Todos nuestros teatros pertenecen a esa comunidad. Repertorio, verdaderamente. Pregones, claro que sí. Yati, sí. Cheo allá. Y por eso ese concepto arranca con los públicos, porque era una alternativa. No solamente una alternativa a los precios de Broadway, era una alternativa temática, cultural, que nosotros ofrecemos aquí, que se ofrecen en Washington, que se ofrece en la costa suroeste, nuestros colegas en Denver, nuestros colegas en San Francisco, en Los Ángeles, en Texas. Es decir, es una comunidad nacional latina
que de teatros que están estamos creando unas realmente unas instancias y creando la base para unas carreras viables dentro de nuestra misma comunidad, y muchos de sus artistas luego tienen unas posibilidades de poder expandir sus horizontes, ¿no? Y pues Broadway es una de esas fronteras, pero definitivamente no nos puede definir. ¿Y qué grupo de teatreros latinoamericanos tú dirías? Porque tú sabes, a los mexicanos, esa es la potencia del oeste, porque la frontera se mueve. Ellos siempre han estado. Y eso es una fuerza grande. Sé que has ido a Yerbabuena, que has hecho, tú sabes, cosas allá, pregones. Pues los puertorriqueños, pues llevamos ya siglo y medio aquí metidos, tú sabes, haciendo lo nuestro. Los cubanos están en la Sabueseras, allá abajo también, en Miami. Esos son productores de teatro, digo, de comunitario, lo que tú quieras, pero ¿qué otro grupo, digamos, de hermanos, hermanas latinoamericanas tú ves, o sea, creando esos lenguajes, creando unas condiciones, como grupo? Como se habla del mexicano, del puertorriqueño, de la cubana, ¿qué grupo tú crees que tiene ascenso latinoamericano? Mira, para llegar ahí, como ahorita me preguntaste de la cuestión del tema afro-latino, en cierta medida nosotros tenemos que entender que internamente tenemos que diversificar nuestros propios espacios también. O sea, que también dentro de nosotros hay unas cosas que a veces suceden que decimos, caramba, hay unos asuntos de clase o asuntos de lenguaje o asuntos que puede excluir a un grupo o al otro. Sí. Así que yo estoy súper orgullosa del trabajo que estamos haciendo en colaboración con compañeros que están haciendo realmente cosas muy, muy, muy de hoy, muy de ahora en el asunto de la cuestión racial latinoamericana. Grupos de teatro, definitivamente que dentro de los artistas dominicanos se está dando una cosa muy interesante. Sí. Otros grupos centroamericanos, por ejemplo, también están surgiendo. Te puedo decir, por ejemplo, que en Memphis, Tennessee, hay un grupo que se llama Casa Teatro, que son dos codirectoras, una mexicana y una puertorriqueña, en Memphis, Tennessee. Y parte de nuestra vida, como decimos nosotros, en la calle, que ya hemos ido a más de 500 ciudades, 18 países, 37 estados, es que hemos podido estar presentes viendo nuestras comunidades puertorriqueñas, dominicanas, costarricenses, mexicanas, en esos lugares donde la gente no se los espera. Ahora tenemos nuestra linda colaboración con la comunidad puertorriqueña y dominicana en Bethlehem, Pensilvania, por ejemplo, a 2 horas de aquí, nadie ni sabe lo que es eso, y ahora mismo es 20% de la población de esa pequeña ciudad de 100.000 personas, por ejemplo. Entonces, pero también están otras instancias que son importantes porque no nos podemos encerrar. Las relaciones interculturales también son importantes, ¿eh? Nosotros tenemos ya 27 años colaborando con una compañía de las Apalachas en las montañas, y nosotros vamos allá y ellos vienen acá y aprendemos unos del otro. Y por eso te digo, toda la comunidad latinoamericana realmente está representada de alguna manera u otra, pero tenemos mucho trabajo que hacer todavía para seguir diversificando el lenguaje de lo que hacemos, la cantidad de artistas que podemos presentar en nuestros espacios. Muchas veces es cuestión de recursos, obviamente, pero cuando los hay, puedo ver, tanto aquí con Teatro SEA, en la TEA, entonces, si hacemos los números agregados, vamos a encontrar un directorio muy, muy, muy rico del trabajo que estamos haciendo conjuntamente. No, yo lo digo porque mi experiencia, por ejemplo, yo sueño contigo, y yo estoy un neófito en esto de dirigir un teatro, que es una cosa que ustedes, pues, ¿sabes? Ya han llevado muchos años, pero por ejemplo, teatro boliviano. ¿Cuándo vamos a tener una linda pieza de Bolivia? Y hay. De acuerdo, ¿no? Digo, de acuerdo. Digo, o sea, que hay cosas que son más comunes, por ejemplo, la pujanza de los dominicanos en el teatro. Ahora, pues, hay una comunidad, hay una colonia. Yo, por ejemplo, aquí noto una entrada avasallante del pueblo colombiano. Oh, o sea, sí, los colombianos, ¿cómo no?, vienen con un arraigo fuertísimo en el teatro, y también, pero claro, nuestros fundadores ecuatorianos, los ecuatorianos también vienen con una impronta muy, muy fuerte. Por eso te preguntaba si había unos grupos quiero decir nacionales. Que, no, y quiero decir que en ese sentido el trabajo que ha hecho el Repertorio Español, el trabajo mismo que hizo Miriam desde que empezó, que era empezar a descubrir todo eso. Quiero puntualizar el trabajo que está haciendo Mario Ernesto Sánchez en Coral Gables con el Teatro Avante y el Festival Avante, por ejemplo. Mario Ernesto es una puerta a toda Latinoamericana, a toda Latinoamérica a través de ese festival. Por eso te digo que nosotros tenemos que trabajar mano a mano, porque uno solo no tiene todas las respuestas, ¿no? Eso es así.
Y uno no tiene todas las respuestas, sobre todo porque estoy viendo aquí en la cartelera de ustedes, actual, de ahora, de estos días, una pieza que a mí me volvió loco porque se leyó acá, de Yulisa Contreras, una hermana dominicana que se llama La Greña. Y entonces eso está ahora con ustedes en prego. Y yo le ofrecí, vente a traerme esto para acá. Muy cortés y todo. Pero ya me doy cuenta que más. Y eso fue hace 2 años, o sea que pasó el tiempo y ya me dijo, no, esto necesita trabajo. Y qué alegría ver que la tienen allá en cartelera. Pero es para contextualizar, es parte de Soul Fest. En otras palabras, esta es una de nuestras muchas colaboraciones. Okay. Soul Project, entonces identifica a los playwrights, a las dramaturgas y dramaturgos para hacer estas lecturas escenificadas. Mañana se va a estar mostrando esta pieza y luego el artista sigue trabajándola, pero se le da esa oportunidad de confrontarla con un público, exactamente. Así que ese es el tipo de trabajo la responsabilidad que tenemos también. Claro. La semana que viene entran 16 dramaturgas mujeres que van a estar haciendo pequeños piezas de 6-7 minutos, microteatro, se llama Mujer en un pedestal. ¿Qué mujeres deberían de tener estatuas? Entonces cada una va a tener su momento. Yo puedo someter un familiar, una para mi mamá, pero bueno, vamos a ver. Y yo voto por Miriam Colón. Esa vale. Entonces, y te quiero decir que ahí es donde tenemos que decir, tenemos estos espacios, nosotros no podemos llenarlos con nuestro trabajo todos los días, que es los espacios que tienen que compartir. Eso ustedes lo han hecho muy bien aquí y lo estamos haciendo conjuntamente, verdaderamente. Ahora viene el encuentro de Los Ángeles Theater Center, que va a ser virtual todo, de los 12 al 19 de noviembre. Por ejemplo, ahí va a haber la pieza que yo dirigí en San Francisco, Ouija Viré, que luego la presentamos aquí en Washington, se va a presentar ahí. Y es una manera de seguir conectando este mapa, de conectarnos como una familia completa. Y ahora en diciembre estrenamos nuestro nuevo proyecto, Torched. Mira, ya a mí me está picando la vena, porque ahorita viene después de Bobby Capó y el Benny. Nosotros tenemos que ver con qué va a salir Sonido Costeño, pero antes de despedirnos, porque lo bueno siempre es breve, y esto se está acabando ya nuestra conversación, y antes de despedirnos, por favor, cuéntanos un poco de Torched, porque a mí me parece eso una pieza, o sea, abarcando este momento de los fuegos y cuando incendiaron el Bronx. Y todo, y bueno, también aquí en Loisaida, claro. Danos un avance. Nada, pues esta es una pieza de nuevo, como todas nuestras piezas de teatro musicalizado, y es una sea por 50 años, se ha estado artistas, gráficos, músicos, dramaturgos, poetas, han estado hablando sobre las víctimas de los fuegos del Bronx, ni hablar del catálogo fotográfico que hay sobre esa época. Así que esta pieza no pretende ser la única que va a hablar sobre eso, por el contrario, es cómo yo agarro todo eso, porque había unos culpables detrás de esos fuegos y no era la comunidad. De cómo por 50 años se ha culpado a la comunidad por esos fuegos, de cómo por 50 años se ha destrozado la reputación del Bronx, donde nosotros nos hemos encontrado pregones en Eslovaquia, en una montaña con pastores leyendo un poema, y ellos dicen, ¿y ustedes van a regresar al Bronx tan peligroso? Y dije, ¿cómo estos pastores en una montaña de Eslovaquia me dicen que si yo voy a regresar al Bronx preocupados por mí? Y digo, ¿quién tiene la culpa? El establecimiento formal de Hollywood y sus películas, ¿no? En ese caso, los landlords, que eran los que crearon todo un negocio que se llamaba arson for profit, fuego para hacer dinero, en combinación con las casas aseguradoras, con un sector de Wall Street, y luego, por supuesto, con Hollywood de cómplice, para destrozar la reputación de toda una comunidad a través de 50 años y todos los descendientes de esa comunidad. Y ya es hora, creo, de que unamos nuestras voces y, aunque sea 50 años después, decir fue fulano, sutano y mengano. Y se formula ese juicio como parte de la obra, ¿no? ¿Y cuándo va a abrir la obra? En diciembre. ¿Temprano? Del 2 al 19. Del 2 al 19. Estamos trabajando con amigos en el Cuerpo de Bomberos que han sido divinos, que nos han compartido sus historias.
con miembros de la comunidad. Antes de la función van a haber unas cosas en el vestíbulo, unas conversaciones con el público que venga para que cuenten sus historias. O sea que va a ser muy interactivo y espero que el público pueda venir. Bueno, ¿y no me trajiste un boletito para tienes para más verte? Tienes okay. Más de uno. Pues más mira, de uno. Antes de que estos músicos prendan esto en candela, una despedida. ¿Quieres despedir? Bueno, nada, felicitarte por esta iniciativa tan hermosa, felicitar a la TEA, son nuestra organización hermana, tenemos una historia en conjunto muy bella y agradecida por esta oportunidad de compartir. Gracias a ti por tu tiempo, de verdad que muchas gracias. Gracias a ti. Ah, yo quiero saber.
Dime que sí, que ya no quiero esperar. Con pocón, con pocón, con pocón. Con este anillo me propongo ser tu esposo. En las buenas y en las malas quiero estar y compartir este amor maravilloso. Dime que sí, que ya no quiero esperar. Celebrar, mis amigos te dirán que yo siempre quise ser tu esposo. Ya pinto cosas y señora te dirán, señora, que yo siempre quise ser tu esposo. Señora, ah, mira, mira como yo ya hago. Señora, oiga y muy sabroso. Señora, a la costa del cielo. ¡Uepa! Se renace en las sombras y en la que tú los cafetales vuelve a sentir esa vieja canción de amor, la vieja molienda. El aire targo de la noche parece cuando la tarde languidece. Renace en las sombras y en la que tú los cafetales vuelve a sentir esa vieja canción de amor, la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece mil. Una pena de amor, una tristeza, canta el viejo Manuel con su amargura. Pasa la noche entera moliendo café. ¡Hey!
una cana de amor un desengaño. Lleva al viejo Miguel con su amargura. Pasa la noche entera moliendo café. Campana. Moliendo café.